Y me voy. Muy bien. Ok. Perfecto. Muy bien. Ayer habíamos emprendido ya bronquiolitis como ya tema de patología respiratoria pediátrica. Recuerden que la bronquiolitis es una enfermedad que clasifica dentro de las enfermedades obstructivas, ¿sí? Como el asma, por ejemplo, como el síndrome obstructivo bronquial persistente o recurrente, son enfermedades que obstruyen la capacidad ventilatoria del paciente. Es como la bronquitis del adulto, el EPOC del adulto. No estoy diciendo que son lo mismo, digo que en cuanto a clasificación, son enfermedades que se clasifican en el marco de las enfermedades obstructivas. Luego tenemos las enfermedades que se clasifican en el marco de enfermedades restrictivas y las enfermedades restrictivas que restringen generalmente la capacidad de hematosis, ¿sí? Y de perfusión. Por ejemplo, la neumonía, ¿sí? Son enfermedades que afectan la capacidad de hematosis del paciente y esas son clasificadas como restrictivas, restringen una propiedad respiratoria como es la hematosis. En cambio, la bronquiolitis es una capacidad obstructiva porque obstruye la capacidad de ventilación que tiene el paciente a partir de los procesos inflamatorios periféricos. Habíamos quedado, y creo que esto es lo que vamos a ver hoy porque para mucho más el tiempo no da, pero estamos bien, habíamos dicho la utilización y la necesidad de poner objetividad a la dificultad respiratoria, ¿sí? No podemos encontrarnos en una situación que uno diga, yo lo veo feo, bonito, lindo, más o menos. Es verdad que uno tiene esa mirada de si yo lo veo fiero al paciente, lo veo que se está poniendo cada vez peor, pero cuando uno vuelca esta información en una historia clínica o da un informe a la familia, no puede decir yo lo veo feíto. Entonces, hay una manera de acordar, unificar criterios y otorgar número a la gravedad que estamos transitando. Los scores, recuerden que esto siempre es una pregunta de suyo, es preguntar, ¿para qué sirve un score? Más allá del score que vos conozcas de Apgar, que vimos hace poquito, Glasgow, tal, que vamos a ver hoy, los scores, ¿sí? Lo que intentan hacer es dar objetividad, ¿sí? A estados clínicos y evitar y unificar criterios, ¿sí? Y evitar sesgos, ¿sí? Un sesgo que sería, y yo lo veo de una forma y vos de otra, ¿sí? Un sesgo cuando hay diferencias en una valoración. Entonces, un score es un intento, ¿no? Porque obviamente todo score es factible de fallar o de no terminar de servir. Todo score es un intento de dar objetividad a una situación clínica en particular, evitando los sesgos de la valoración o de la observación por parte de personas diferentes. En las enfermedades obstructivas, como la bronquiolitis, tenemos el score de Tal y colaboradores, ¿sí? Esto es un score que usamos mucho en pediatría. En estas patologías, en niños de hasta 2 años de edad, porque ayer definimos que la bronquiolitis es una enfermedad de los lactantes hasta 2 años de edad. Ya después tienen síndromes, el de obstructivo bronquial, pero no bronquiolitis. El score de Tal te permite, ¿sí? Una vez cuando a vos te pregunten qué es el score de Tal, lo vas a definir como recién decíamos. Es una herramienta a modo de score que determina a partir de la valoración de variables, otorgar objetividad de resultados y borrar o eliminar la mayor cantidad de sesgos en la observación. Listo, ahí tenés definido el score de Tal. Y sirve el score de Tal para determinar el grado de incapacidad ventilatoria, porque acá lo que vos estás valorando es cuán severo es tu incapacidad ventilatoria, porque acuérdate que todo lo que obstruye altera la capacidad de ventilar que tiene tu paciente. Acá no estamos hablando de respirar, estamos hablando de ventilar, porque el problema de la obstrucción bronquial es que no deja pasar
el aire no deja ventilar, mover la columna de gases. Los escores, generalmente, fíjate que el resultado, el más benigno, aún teniendo cero, es leve. ¿Sí? Recuerden que esto la medicina siempre se encarga, es una manera de cubrirse. Esto lo decimos entre nosotros en el pasillo, es una manera de cubrirse. Porque si yo digo, usted tiene cero, está bien, y este niño vuelve a su casa y vuelve a la hora en una ambulancia, cianótico, sin respirar, y a mí me van a decir, pero usted me dijo que estaba bien, que tenía cero. Diferente es decirle, bueno, su hijo está con un score de cero o de uno, pero es leve el cuadro. Es como que yo me cubro, le digo, mire que de leve puede pasar a moderado, moderado a grave. No estoy diciendo que usted está bien, usted está levemente incapacitado ventilatoriamente, su hijo. Entonces, aunque vos lo veas al pibe rosado y esté con todos los valores normales, es una manera que tenemos en la medicina de decir, ojo, estamos leve. ¿Cómo que vos dejás la puerta entreabierta para que las cosas o se pongan peor o mejoren? Pero que se pongan peor, por lo menos te cubrís. Nadie te va a venir a reclamar porque el chico esté mejor, ¿sí? A lo sumo pasarán algún día, te dirán, ¿se acuerda cuando vine? Bueno, usted la verdad lo atendió muy bien, mi hijo está mejor. Pero seguramente van a venir si el chico está peor, ¿sí? Entonces, volviendo al score de tal, el score, fíjate que tenés, por un lado tenés como todos los scores, hay puntajes y se valora la frecuencia cardíaca como característica del pulso, la frecuencia respiratoria, y acá hace un distingo. Si el niño tiene menos de 6 meses, el hijo está columna. Si el niño tiene más de 6 meses, la respiración, el hijo está columna. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Auscultación de sibilancias, que es un ruido agregado que te está diciendo que hay un fenómeno obstructivo. Y el uso de músculos accesorios, principalmente si se visualiza retracción costal. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplo que después se lo pueden ver, pero hacemos uno rápido. Si yo tengo, por ejemplo, un niño de 1 año de edad, tiene 12 meses de vida, te digo, mira, la frecuencia cardíaca en este momento de este chico es de 154 latidos por minuto. 154 latidos por minuto. Entonces, yo miro frecuencia cardíaca y si tiene entre 140 y 160, como este niño, ¿cuánto puntaje le damos? 2. Entonces, frecuencia cardíaca tiene 2 puntitos. Tiene 12 meses, entonces la frecuencia respiratoria, voy a la columna de mayores de 6 meses y me dice, mira, y tiene 48 de frecuencia respiratoria. Y entre 45 y 60 está 48. ¿Cuántos puntos le toca? 2. Entonces, frecuencia respiratoria, 2 puntos. Te digo, las sibilancias, ¿sí?, se auscultan al final de la expiración. Entonces, cuando yo tomo el estetoscopio, escucho que al final de la expiración este chico está sibilante. Entonces, ¿qué le corresponde? 1-1. Entonces, ruidos agregados, 1. Y retracción costal, te dicen, Diego, ¿tiene uso de músculos accesorios? Retrae costalmente y un poquito subcostal. Un poquito subcostal. Le toca 1-1. Entonces, músculos accesorios, 1. Y ahora te dice, bueno, súmeme todo lo que dio. 4, 5, 6. Tengo 6 sobre 12. Y yo digo, a ver, si tiene entre 0 y 4, es un cuadro de incapacidad ventilatoria leve. Si tiene entre 5 y 8, moderado. 9 a 12, grave. ¿Cómo está mi paciente? 6. Entonces, tiene una incapacidad moderada. Profesor, disculpe, una pregunta. Sí. ¿Hasta los 2 años de edad, la frecuencia cardíaca normal es hasta 160, no? No, no. Pero acá lo vas a tener. Si el chico tiene 2 años, va a tener menos de 120, seguro. ¿Entendés? Entonces, claro, cuando se altera, sí, cuando tiene problemas, claro, obviamente. Llega a 170, pero esos son momentos nada más. Eso. A mí se me modifica el valor partiendo de la base que hablábamos, cuando era recién nacido, tiene un valor normal de entre 120 y 160. 60, ¿bien? Sí. ¿Y después? Esos son los valores normales.
pero va normalizando. Pero taquicardiza mucho más aún estos niños. Si yo tengo un lactante que tiene un mes de vida y su frecuencia cardíaca normal es de 140 latidos por minuto, ¿sí? Y ahora lo tengo en 168 y está taquicardiza ese paciente. Entonces ya le corresponde un 3. Por eso este score sirve hasta los 2 años de vida, ¿sí? Donde si bien el rango de los parámetros vitales, como la frecuencia respiratoria mucho más aguda y la cardíaca se acomodan con el crecimiento, bueno, sigue sirviendo para poder valorar hasta los 2 años de vida. Más de 2 ya no podés usarlo, porque cambian rotundamente estos valores. Claro, esa era mi pregunta. Hasta los 2 años seguimos tomando como valor normal de frecuencia cardíaca 120-160. Porque el score de tal es para la bronquiolitis. Y si vos definís que la bronquiolitis es una enfermedad obstructiva del lactante hasta los 2 años de vida, no te podés pasar de los. No podés usar el score de tal en un pibe de 3 o de 4 años. No corresponde. Después de los 2 son síndromes y también tienen una escala. Sí, hay un tal modificado, ¿sí? Que se puede usar para el síndrome obstructivo bronquial recurrente, pero es un tal modificado para esos niños. Por ahora, vamos a quedarnos con el tal convencional para la bronquiolitis, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve? Yo dije, bueno, ahora tengo la objetividad del puntaje. ¿Y qué hago con este puntaje? Bueno, los pacientes leves generalmente son pasibles de tratamiento ambulatorio, ¿sí? Si yo le hago un score y me da leve en la guardia, cuando fue a consultar a esta familia, este niño es pasible de poder irse a casa con un tratamiento ambulatorio y pautas de alarma. El tratamiento ambulatorio pueden ser antitérmicos para contrarrestar la fiebre eventual y PAF con broncodilatadores, ¿sí? Generalmente ahora estamos dando más PAF, ya no se manda a nebulizar a los niños, porque muy pocos niños... Muy poca gente tiene nebulizadores en casa, ¿sí? Y segundo, la paciencia del niño para estar 10 horas, estar 10 minutos nebulizándose es muy poca, y la de los padres menor todavía. Entonces, hoy por hoy el tratamiento ambulatorio, en un caso leve, es antitérmicos y broncodilatadores aerolizados. Recuerden que el score de tal hay que hacerlo en estos niños con este diagnóstico hasta estos 2 años sin fiebre y en reposo. No le puedo hacer un score de tal a un chico con fiebre porque va a estar taquicárdico por la fiebre, va a estar taquipneico por la fiebre, ¿sí? Y si está llorando también me altera todos los valores. Entonces, el score de tal se hace en un niño en reposo, ¿sí? Tranquilo y sin fiebre. En cambio, los niños que me den puntajes moderados requieren de por lo menos un tiempo de supervisión de entre 12 hasta a veces 24 horas de atención por guardia. A veces hay guardias pediátricas que tienen unidades de internación breves hasta 24 horas. Entonces yo al chico me lo tengo en la guardia cuidándolo y viendo cómo evoluciona con tratamiento broncodilatador, corticoterapia, acá ya se incorporan los corticoides, nosotros usamos mucho la betametasona en gotas que se consumen por vía oral, salbutamol en PAF y antitérmicos. Y vemos cómo va este chico. Si mejora para el lado leve, podrá volverse a casa con pautas de alarma y continuar el tratamiento en casa. El mismo que inició con el tratamiento moderado. Puedo llegar a las 24 horas y persistir moderado o agravarme y ese niño necesita ya de una internación clínica. Si en la guardia el chico viene debutando con un cuadro grave de bronquiolitis, ¿sí? O se fue a la casa leve y me vuelve grave, este niño hay que buscarle pronto un sitio de internación que pueda brindar cuidados intermedios, intensivos o intensivos en su totalidad. Porque estos cuadros son los que generan que los niños puedan requerir ventilación mecánica o, por ejemplo, cánulas de alto flujo, ¿sí? Hay lugares donde las cánulas
de alto flujo, las nasales de alto flujo, que ya lo vamos a ver más adelante, se usan en las clínicas, en el Hospital Pedro Lizalde, los servicios de clínica médica usan perfectamente y no están en terapia intensiva ni terapias intermedias esos niños. Pero hay lugares donde la clínica no tiene estos equipos, ni el personal está formado, ni el médico, ni el enfermero, y necesita una clínica más especializada. Entonces, la idea, además de otorgar esta objetividad a lo que veo, es también pensar lo que hago con el paciente. Leve a casa, broncodilatadores en PAF, antitérmicos, pautas de alarma. ¿Qué pautas de alarma darían a esta familia? Por ejemplo, la alimentación, si su hijo deja de alimentarse o vomita todo lo que consume, me lo vuelve a traer. Otra, fiebre persistente que no baja con los antitérmicos. Otra, usted nota que el paciente duerme mucho más de lo acostumbrado y le cuesta despertarlo. Me lo trae urgentemente. Usted nota que está muy empalidecido o los labios se tornan de un color pálido celeste, cianótico. Me lo trae. Esas son pautas de alarma para todos los casos, ¿sí? Los moderados, acordate, se quedan con nosotros por lo menos hasta 24 horas y después decidimos qué dirección toma, hacia abajo o hacia arriba. Lo interno, ¿dónde? Lo mando a casa, tratamiento de sostén y pautas de alarma. En el moderado, además de los broncohidratadores, vamos a darle corticoides, betametasona principalmente, por vía oral. ¿Por qué corticoides? ¿Qué propiedad tienen los corticoides? A ver, ustedes que también lo usan en el adulto. ¿Para qué consumimos glucocorticoides como terapia en una patología respiratoria? Porque son antiinflamatorios y dilatan la vía aérea. Bien. Tienen propiedades antiinflamatorias y también inmunomoduladores. Inmunomoduladoras. Y por lo tanto, pueden sobrellevar muy bien el tratamiento, ¿sí?, frente a un proceso inflamatorio o obstructivo. Acá más abajo, ya vamos a ver en clases que van a venir, tenemos un apéndice de farmacología aplicada, ¿sí? Y dentro de ellos, el manejo de los corticoides, que estamos acá, corticoides, de paso ya lo vamos revisando. En relación a la betametasona, ¿sí?, que es un glucocorticoide, como la hidrocortisona, por ejemplo, que también se usa, la fluticasona, que se usa en PAF, o la budesonida, es un corticoide que lo usamos en PAF o en gotitas para nebulizar, son todos drogas glucocorticoides. Fíjate que los mecanismos que tienen para poder promover una acción antiinflamatoria en la mucosa bronquial es estabiliza la membrana celular y por lo tanto evitan desencadenar menos el edema, disminución de la producción de mediadores químicos como las prostaglandinas que pueden liberar y generar más inflamación, tiene cierto efecto de sinergismo de los receptores beta para que el salbutamol pueda tener un efecto broncodilatador mucho más importante, ¿sí? Entonces, estos son los mecanismos por los cuales los glucocorticoides resultan bastante efectivos. Pero tiene un problema. Si bien los corticoides son tópicos cuando se inhalan, ¿tópicos qué significa? Que donde el PAF impacta, empieza a hacer efecto. La idea de cuando usamos, por ejemplo, las aerocámaras en pediatría, que es lo que más usamos, acá va el PAF, ¿eh? Acá está la imagen. Bueno, en inglés es... ay, disculpen, se me escapó la palabra en inglés que significa MDI. Pero sería el pulverizador. Cuando vos haces el PAF, la droga está acá y el niño cuando ventila lo respira. Mira, acá tenemos un video cortito. Ven. Esto es una aerocámara.
pediátrica. Las aerocámaras tienen que usarse siempre que uno utiliza un PAP. Estos dispositivos disparan muy rápido. Y si yo lo hago directo en la boca, queda todo en el paladar. Entonces, siempre que usamos estos dispositivos, tenemos que usar una aerocámara. Por más que seamos grandes o también los chicos. Para que todo el remedio que yo tiro adentro pueda ir a los pulmones. Por eso es muy importante qué aerocámara. Tiene que tener válvulas. Una válvula inhalatoria y una válvula exhalatoria. La nariz es un filtro y se queda con parte de la medicación, por eso es que conviene que respiren por la boca. Primero hay que agitar, colocarlo, se pone la mascarilla en la nariz y en la boca del paciente, tratando de que el tamaño sea el adecuado, porque hay distintos tamaños según el tamaño del paciente. Se hace el disparo y se ve que la válvula nasal exhalatoria se mueva 10 veces, digamos son 10 respiraciones. En los casos que hay que hacer dos, se saca, se agita, se pone y se repite. Algo que también es muy importante es el lavado y el cuidado de la aerocámara. Una vez por semana o cada 15 días hay que lavarla. Se separa tres pedazos, la mascarilla y la goma de atrás. Se puede sumergir en agua y detergente o incluso usar el lavavajillas. Y cuando se termina, se saca y se deja secar. Después, al terminar, se vuelven a poner los tres pedazos viendo de armarlo correctamente. Bien, eso era la aerocámara. Lo que yo quería explicarles era lo siguiente. Viste que el médico decía, cuando uno usa el PAF, queda tópicamente, tópico es cuando algo, la droga toca la mucosa, o toca, no sé, si yo me pongo una crema en la mano, ahí la crema hace efecto por topismo, por contacto directo, ahí efecto, no va a ser en otro lado del cuerpo que no sea donde yo estoy depositando la crema en la mano. Cuando yo me hago el PAF en la boca, ahí es importante aprender a hacerlo y respirarlo adecuadamente, porque si no te queda en la mucosa de la boca, ¿sí? Aunque siempre queda un poco en la boca. Lo mismo le pasa al niño. Si bien la aerocámara lo que facilita es, porque yo al niño no le puedo enseñar, expirá prolongada, expirá todo lo que puedas y ahora inspirá profundo por la boca y hacete el PAF, como le enseñamos al adulto. Y ahora retené, es muy difícil eso, imagínate un lactante, igual un niño más grande también lo es difícil. Entonces, la utilización de estas aerocámaras lo que propicia es que la mayor cantidad de droga puede alcanzar mi vía aérea inferior y no quedarse atrapada en mi vía aérea alta. Eso ya lo hemos hablado. ¿Cuál es el problema si queda en la vía aérea alta haciendo topismo en la boca? Bueno, recuerden, todo tratamiento con broncodilatadores de la mano de los glucocorticoides, tengo después que consumirlos un buen cepillado dental y usar algún colutorio para eliminar rastros de medicación. ¿Por qué? Porque consumen los dientes, ¿verdad, profesor? ¿Qué? Que la medicación, lo digo porque, qué sé yo, tengo un amigo que tiene los hijos que usan PAF y cuando eran chiquititos les comió todos los dientes. Yo sé que no lo dije correctamente, pero fue erosionando los dientes, todo, se los comió. A lo mejor por el corticoide. Sí, a mí lo que me explicó la doctora, porque tengo a mi nena asmática, que siempre se haga los cepillados porque generan caries. Sí, voy a explicar el tema de esto de los dientes que se comen y las caries. Los dientes que se comen son las caries, se comen los dientes, ¿sí? Y vos decís, ¿pero por qué tiene tantas caries mi niño? Cuando yo imagino que las caries son problemas del adulto. No, las caries son también un problema de los niños, por eso es importante el lavado y el cepillado dental y de las encías y la lengua. ¿Se acuerdan que recién decíamos que los broncodilatadores y los glucocorticoides tienen dos funciones? Por un lado son muy buenos antiinflamatorios, pero por el otro lado son inmunomoduladores.
¿Qué significa esto? Inmunomoduladores. Modulan la respuesta inmunológica. Por ejemplo, le dice a los macrófagos son parte de la línea celular blanca, le dicen, no actúes, no te metas donde hay infecciones, inmunomodula, ¿sí? Baja la respuesta inmunológica al paciente. Por eso, el mayor caudal de tratamiento para un paciente que recibe un trasplante de órganos, ¿cuál es? El consumo de glucocorticoides. O tiene enfermedades del tipo, ¿cómo se llaman? Las que son inmunológicamente propias, como la psoriasis. Glucocorticoides e inmunosupresores para los pacientes trasplantados, las ¿verdad? Las enfermedades claro. autoinmunes, profe. Ahí está, gracias. ¿Inmunodeprimidos, profe? No, buscaba la palabra que recién alguien dijo que son las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Las que el mismo cuerpo se encarga de luchar contra tus propios tejidos, como la psoriasis, por ejemplo, ¿sí? Hasta la diabetes se considera una enfermedad cuasi autoinmune, ¿sí? Porque hay mediadores que empiezan a eliminar células beta del páncreas, ¿sí? El mismo cuerpo se encarga de eliminarlas. Volviendo a los glucocorticoides tienen dos funciones, antiinflamatorio e inmunomodulador. El término inmunomodulador es esto de que modula reduciendo la respuesta inmunológica. Por eso, niños y adultos que usen PAF o consuman corticoides, más cuando son gotitas en los niños o jarabes en los niños, o el adulto que mastica un comprimido y después los deglute, ¿sí? Se cepille y se lave muy bien la boca, jugando con colutorio inclusive. ¿Por qué? Porque si yo inmunomodulo reduciendo la respuesta, la respuesta inmunológica, si tengo una carie, rapidísimo va a crecer esa carie, porque no hay elementos inmunológicos que lo detengan. Por eso muchos niños que tienen tratamiento a largo plazo, como es un niño asmático, ¿sí? Por ejemplo, en la boca puede tener muguet, ¿sí? Que es una micosis, mira, vamos a mostrar una imagen. Mirá, este es un muguet. Esta es una lengua con muguet. Es típica de los niños con terapia de glucocorticoides a largo plazo. No es el niño que vino a la guardia, le doy un poquito de betametasona. No, esta lengua con esta mucosa comprometida, esto es un hongo, ¿eh? Acá el tratamiento es nistatina, un famoso micostatín como marca comercial, ¿sí? La nistatina acá es el tratamiento. Y ojo que a veces esto duele, molesta, influye en la capacidad de alimentación del niño, ¿sí? Y a veces puede desencadenarse a nivel esofágico candidiasis, ¿sí? Por eso la nistatina, ¿sí? El niño hay que aprender que haga como buche, cuando aparece el muguet tiene que hacer como un buche, ¿sí? Por todos lados, pasarse la lengua, hacerlo con él, demostrarle, como siempre decimos, simular con el niño lo que está haciendo. No pasa nada que vos te pongas un poco de nistatina en la boca, es re dulce, por eso se usa mucho en pediatría. Y lo degluto, porque el muguet puede extenderse a mucho más allá de los carrillos, que son los cachetes y la lengua. Puede irse al esófago y desencadenar la diásis. ¿El muguet sí. es producido por la cándida? No, el muguet es un tipo de hongo diferente. Lo que son diferentes. Cuando va al tracto esofágico, ¿es exclusivamente por la cándida o por el mismo hongo del muguet? Generalmente en esófago puede darse más la candidiasis. Sí. ¿Sí? Y en la lengua mucho más el muguet. Son como hongos diferentes, pero uno crece más en una zona que en la otra. Claro, gracias. Por eso, los antimicóticos por vía oral siempre es buche y deglución. Nunca escupirlo. Porque vos tenés que pensar que esto puede estar también en tu esófago. Entonces vuelvo. Esta capacidad inmunomoduladora, que a mí ahora me interesa un poquito, porque cuando yo tengo un paciente con una crisis de broncoespasmo, se están liberando muchos macrófagos porque están buscando quién genera
la inflamación y una infección, entonces se liberan muchos macrófagos. Por eso, los glucocorticoides tienen dos funciones en un paciente con patología respiratoria. Uno, inhibir la inflamación. Y la otra es evitar que surjan los macrófagos para evitar la inflamación, ¿sí? Como que estoy yendo a la causa del problema. Pero ahí también expongo. Está bien, las dosis que damos son tópicas, son para resolver el problema obstructivo bronquial, no son sistémicas. Pero a nivel de topismo se ve perjudicada realmente la mucosa. ¿Con qué? Con la aparición de micosis oral, ¿sí? A largo plazo, si no hay un buen control de dosis y frecuencia, y a largo plazo, hay niños que empiezan a tener problemas como tiene el adulto con el consumo de glucocorticoides, retención hidrosalina, hipertensión arterial, hiperglucemia, hirsutismo. El hirsutismo es la vellosidad en el rostro, ¿sí? Entonces, profe, disculpe, ¿puede ser que también presenten estas lesiones los pacientes con soporte de oxígeno? Convencional no. Ahora, un paciente que está ventilado con un tubo endotraqueal y yo no hago una buena higiene oral, sí, puede hacer muguet, pero no por el corticoide, porque no lo está recibiendo por ahí. Pero en los dos casos, sí. Tanto paciente con el soporte y los que realizan las nebulizaciones han presentado estas lesiones. Claro, si yo, por ejemplo, tengo, no sé, una cánula nasal como oxigenoterapia o una máscara de Venturi y cada 4 horas me estás nebulizando con budesonide, a la mañana y a la noche PAF de flixotide, que son glucocorticoides, y no me higienizo la boca, sí, voy a tener muguet tarde o temprano. Por eso en todos los pacientes el cepillado dental y de encía y el uso de colutorios, el colutorio que más usamos en la internación es el famoso placabo, que es una clorexidina al, creo que 0,6%, si no mal recuerdo. Pero no es la clorexidina que te lava las manos. No uses eso, por favor, porque te le vas a quemar la boca. ¿Sí? Claro, nosotros usamos esa clorexidina en el paciente que no se puede autoasistir, ¿no?, para la higiene. Bien. Y con una gafita le hacemos la limpieza. Bien. Y demás. Bien. Tengan cuidado con la clorexidina con la que nos lavamos la mano, porque tiene una concentración muy alta a diferencia de la que viene para hacer el famoso placao para el colutorio de buche y escupo. Eso sí, buche y escupo, no lo degluto. Ojo, porque esa clorexidina puede lastimar la mucosa oral. Lo que sí se ha mostrado efectivo para lidiar con la micosis es la higiene con promoviendo alcalinizar la mucosa, es decir, con bicarbonato de sodio, ¿sí? Una gasa embebida en el dedo, yo también lo he hecho con mis pacientes, con el guante, gasa embebida con bicarbonato de sodio, eso es muy bueno porque promovés que el pH se vuelva alcalino y eso destruye el hongo, ¿sí? Eso es mejor que usar la clorexidina. Con la clorexidina, de lavarme las manos, le podés quemar la mucosa directamente, donde le va a quedar la boca, no sabés. Con esto que les cuento, nos fuimos porque me tengo que ir a la reunión. Yo le digo, tengo por experiencia propia el problema de la clorexidina. Hace 2 años estaba afuera. Y como yo usé mucho tiempo aparatos de ortodoncia, me lastimó mucho las encías. Y periódicamente me da, no sé, se me inflama una parte de la encía y tengo que hacerme buches con placao. 2 días y se me va y soy feliz de la vida. En blackout en Estados Unidos se vende bajo receta, ¿sí? Eso que yo voy a la farmacia y me compro gratis sin receta, allá está bajo receta. Entonces yo agarré y dije, bueno, me compro uno de lavado de manos, lo diluyo, bueno. Para terminar, el día que me hice el primer buche, a las 2 horas yo estaba paseando muy, muy florido por la Quinta Avenida, de repente paso por un lugar. Me miro los labios, yo sentía los labios, sentía como que me molé, algo tenía en los labios, como paspado, algo raro. Me miro en los labios y parecía que me había inyectado colágeno, pero a granel. Estaba con los labios rojos, inmensos. Corriendo al hotel, tenía un bademécum chiquitito de drogas y me
obviamente me tomé como 3 dexametasonas en comprimido, porque me estaba teniendo una reacción inflamatoria. Y después tenía la boca, por 2 días no pude comer, me la pasé tomando helado. Entonces tengan cuidado con la clorhexidina para lavarse las manos, porque no es para hacerse buches. Bueno, gente, profe, sí. Una última, ¿le puedo hacer cortita? Sí, obvio. Para que me quede claro, porque no lo entiendo. ¿Se puede decir que los glucocorticoides cuentan como inmunosupresores o son drogas distintas? No, no, sí. El glucocorticoide se usa como droga inmunosupresora. Cada vez listo, eso. Fantástico, era la duda que tenía. Mucho de Mekun ya con propiedades inmunosupresoras sin los problemas de los glucocorticoides. Pero aparte, se pueden usar, hay pacientes que no, llega un momento que vos se te acabó el arsenal de drogas nuevas y tenés que volver a la vieja cortisona. Sí, Elías. Sí, no, que además del uso prolongado, es causa osteoporosis, la de en la mujer, sí, promueve la osteoporosis en la mujer, y como le decía, retención hidrosalina, hipertensión arterial, hiperglucemia, micosis. O fúngica en la boca, y también, bueno, y la osteoporosis que vos agregás. Pero bueno, pudimos por lo menos hablar de estas drogas y desarmar un poco eso de los dientes que se comen de las caries. ¿Por qué? Porque ahí lo que falló es la higiene dental, ¿sí? Ahí hay un problema que hay que ponerse muy serios con los chicos para que higienicen bien los dientes, ver que lo hagan bien, y comprarles un poco de placaut que aprendan a hacerse buche y a escupir. Después de higienizarse los dientes. No es una cosa o la otra. Son ambas. Gente, los tengo que dejar porque me voy a la otra reunión y cualquier novedad se las voy a publicar. Esta semana no tengo más clases con ustedes porque recuerden que el viernes vence la entrega del trabajo de cesárea. Así que los dejo tranquilos. El jueves, que es libre, y el viernes, que tendríamos horas de pediatría, para que me entreguen ese trabajo, por favor. No dejemos puertas abiertas, bueno, profe, no cerrándolas. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias. No, buen fin de semana. No, gracias. Espero el trabajo. Un saludito. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, profe.